que los calcio a estos jóvenes trabajadores, sino los amigos de todos los partidos, es porque reconocen en Acción Democrática, no solamente el pilar que ha constituido para la democracia venezolana, el testimonio que es en la actualidad de un futuro mejor, sino porque entienden las horas de angustia que está atravesando Venezuela. Aquí están representantes de todos los partidos políticos, invitando a todos los precandidatos presidenciales a que hicieran acto de presencia aquí, saludaran y dirigieran su mensaje, porque por encima de diferencias circunstanciales nos tenemos que preparar para ir a las elecciones en el momento en que el Consejo Nacional Electoral lo fije a la tercera fecha de la Constitución. Vamos todos a ese momento electoral y los candidatos que elijamos en elecciones primarias serán los candidatos de la mayoría. En Acción Democrática. Un proceso de reunificación definitiva, pero más allá de lo electoral. Que hagamos, que demos un paso definitivo. La Venezuela de hoy nos pide unidad, una unidad que sea sólida. Mira, siempre ha existido los adversarios de la DEA, en el Zulia o aquí a nivel nacional. Siempre he estado, no nací en Acción Democrática, nunca lo he negado. Y no he tenido complejo para decirlo. Y para mí sería muy grato que Acción Democrática me apoye a mí para la primaria presidencial del próximo 12 de febrero. Y más allá, es la unidad por encima de cualquier cosa. Todos tienen mérito, todos tienen un mérito, todos tienen algo que ofertar a Venezuela. Y el mejor aporte que les podemos dar cada uno de nosotros es la unidad. Y Acción Democrática, hoy que arriba 70 años, ha hecho historia en nuestro país. Y por supuesto, historia buena. Hombres como Betancur, como Andrés Eloy, como Gallegos, como Leoni, que han dado a Venezuela mucho progreso, bienestar, amplitud, luchas sindicales, las luchas del cambio con el agrario, luchas de los pescadores, luchas de los obreros. Tenemos que trabajar bien duro todos para que Venezuela se reencuentre entre todos y vayamos todos juntos en el camino, en la sendera de la transformación para el cambio popular que necesitamos en Venezuela. El Nuevo Tiempo es una franquicia. Dice cuando tiene un solo dueño. Son millones de personas y de venezolanos que han confiado en Nuevo Tiempo y eso es algo que yo no puedo ser responsable de tomar una decisión yo. Yo solo no puedo hacerla. En este mediodía a través de felicitación al Partido Acción Democrática en estos 70 años de vida institucional al servicio del país. Una institución política, una fuerza política que ha logrado sobrevivir 70 años. Sociedad venezolana. Por eso, en este mediodía, desde esta casa, les hago llegar una palabra de felicitación a toda la dirigencia, a toda la militancia del Partido Acción Democrática, que su participación en este proceso político será fundamental para producir el cambio que estamos luchando para Venezuela. Así que felicitaciones a toda Acción Democrática y a los venezolanos independientes y de otras fuerzas políticas, la seguridad de que la unidad será el camino por el cual vamos a lograr la victoria en las próximas elecciones. Mira, yo creo que
que aquí hay que construir la unidad de todos los venezolanos. Creo que no hay duda que todos vamos a ir juntos al final. Estamos en un proceso de construcción de una alianza estratégica que ha avanzado muchísimo, pero hemos avanzado mucho, y esto es importante decírselo a todos los venezolanos, en la unidad afectiva, la unidad de los encuentros, la unidad entre los liderazgos, que tenemos que tener conciencia y responsabilidad del tiempo que viene. Yo estoy aquí en primer lugar como venezolana, como ciudadana, pero también como mujer. Como ciudadana, porque aquí estamos en una organización que durante estos 70 años ha dedicado familias enteras, generaciones, vida, a luchar por la justicia, por la libertad y por la democracia.